¡Hola, amigos! ¡Me alegra que vinieran a jugar! ¡Vamos Previet. A...! ¡Previet, Enrique! ¿Prav qué? ¡Previet significa hola en ruso! ¡Los buzos no hablan bajo el agua! ¡No, Enrique! ¡Dije en ruso! ¡Ah! ¡Sí! Las personas que viven en diferentes países hablan de maneras diferentes, llamadas idiomas. ¡Como nosotros que hablamos español! ¡Exacto, Enrique! ¡No! Y yo aprendí a decir hola en 4 idiomas diferentes. ¡Wow! ¡Oye! ¿Quieres que te los enseñe? ¡Sí, claro, Aurora! Oye, podemos convertirlo en un juego de Enrique dice. ¡Sí! ¡O de Aurora dice! ¡Uy, aún mejor! ¡Adelante, Aurora! ¡Cielos, déjame pensar! ¡Ya sé! ¡Aurora dice, digan hola en ruso! ¡Previet! ¡Previet! ¡Sí! Ahora, ¿listo para probar en otro idioma? ¡Sí, ¿por qué no? ¡Muy bien! ¡Aurora dice, digan hola en inglés! ¡Hello! ¡Hello! ¡Ahora otra! ¡Muy bien! ¡Genial! ¡Aurora dice, digan hola en alemán! ¡Guten Tag! ¡Guten Tag! ¡Buen trabajo! ¡Fue una bromita! ¡Esa me gustó! Muy bien, ¿listo para otro? ¡Sí! Bueno, esta es mi favorita de todas. ¡Qué bien! Aurora dice, digan hola en japonés. ¡Konnichiwa! ¡Konnichi! ¡No! ¡Va aquí otra vez! ¡Konnichiwa! ¡Ah, sí! ¡Konnichiwa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Enrique! Acabas de decir hola en 4 idiomas diferentes. ¡Wow! ¡Es cierto, Aurora! ¡Wow! ¿Y ahora qué? Aurora dice ¡chao! ¡Oh! Oye, ¿estornudaste? ¡No! ¡Chao significa adiós en portugués! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Chao! ¡Chao! ¡Y thank you por jugar, Aurora dice! ¿Y qué quieres comer? No sé. Ya pensaremos en algo. Está bien. Nos vemos pronto.